La idea en lo posible es que nos aprovechemos muy, muy, muy bien nuestra primera hora de trabajo, la podamos dilatar y demás, y ustedes tengan el tiempo entonces de participar, como siempre les cuento, para que no les quede trabajo adicional en el foro que está ubicado en plataforma. Bueno, nuevamente bienvenidas a todos y todas, y quisiera iniciar contándoles que he preparado dos materiales el día de hoy. Una es una presentación que aborda un poco todos los grupos poblacionales con discapacidad que están registrados según resolución ministerial del 2015 en el registro de matrícula en el CIMAT, un poco para podernos situar en el material que enseguida les voy a presentar, que ha sido un caso polémico en los últimos años, sobre el cual también se elevó una serie, se desarrolló una serie en televisión, y que tiene que ver un poco con esos imaginarios que a veces tenemos del cómo aprenden, ¿cierto?, las personas, sobre todo cuando hablamos de la discapacidad, y cómo en muchas ocasiones, como lo diría Carlos Descliar, partimos de las imágenes que tenemos del otro, pero no nos adentramos un poco a revisar quién es realmente el otro, qué pasa realmente con ese otro. Entonces, un poco es la invitación el día de hoy. Vamos a desarrollarlo en tres momentos. Primero voy a hacer la presentación de las poblaciones y de los apoyos pedagógicos por poblaciones. Lo segundo es que vamos a trabajar entonces todo el tema del video y del material que les tengo para hoy, en un estudio de caso específicamente. Y tercero, vamos a generar un conversatorio alrededor del tema, y luego los dejo para que ustedes hagan entonces el foro en plataforma. Bueno, voy a bloquear aquí mi cámara y voy a empezarles a compartir la pantalla. Bueno, en principio quiero contarles que el día de hoy he preparado este material denominado Apoyos Pedagógicos para la Atención a Población con Discapacidad. Y aquí quiero contarles que específicamente es un trabajo orientado a darles un poco el panorama general de lo que pues actualmente estamos viviendo en las instituciones a nivel básica, educación media, educación superior, y de cómo el lineamiento 2017 que ha establecido el Ministerio de Educación y un poco lo que se ha venido recogiendo a nivel país, pues habla acerca de cómo enseñar a la población con discapacidad, ¿cierto? Ustedes me decían que tenían unas expectativas importantes respecto de este curso, en términos de esas herramientas que podrían realmente ustedes acudir para su práctica pedagógica e implementar. Entonces, lo que he tratado de prepararles el día de hoy es un material bien, bien completo alrededor de los grupos poblacionales que les cuento que generalmente habitan esos escenarios educativos y que pues, realmente nos encontramos en el cotidiano, ¿no? Entonces quiero un poco ratificar el concepto de discapacidad sobre el cual actualmente el campo de la educación especial está dialogando, ¿cierto? Y es, si ustedes ven los lineamientos 2017, desafortunadamente estos lineamientos establecen que la discapacidad es una limitante que surge de el sujeto, es decir, se responsabiliza a la persona de ser el culpable, en otras palabras, de ser quien tiene la problemática, de ser en el escenario la persona que tiene que transformarse un poco para poder adaptarse al contexto. Sin embargo, hay una conceptualización bien interesante otorgada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, es decir, desde el 2006 ya tenemos unas claridades fundamentales alrededor de cómo se hace ese ejercicio de trabajo con la población con discapacidad, pero no lo hemos tal vez dialogado en nuestros documentos de política pública, en nuestros documentos educativos. Esta definición de la convención establece que la discapacidad resulta, entonces aquí quiero que vayamos viendo, de la interacción, y yo un poco señalaría interacción, ¿cierto? Entre la persona con una deficiencia, desafortunadamente aquí queda ubicada la palabra deficiencia, yo diría desde la persona con un rasgo distintivo, ¿cierto? Es decir, algún tipo de discapacidad, y las barreras debidas a la actitud, entorno, que evitan la participación plena y efectiva en sociedad.
Entonces aquí tenemos que ver dos lados y es, sabemos que encontramos una persona que tiene algunas dificultades porque o viene ciega, porque o viene sorda, porque o viene sordociega, porque tiene algunos elementos fundamentales que no le permiten participar en un contexto que no está configurado, ¿cierto?, para atender a la diversidad. Entonces, cuando identificamos la postura de discapacidad desde la convención, entendemos que no solamente es responsabilidad de la persona, sino que también hay un contexto que debe modificarse. Por supuesto, esto tiene que ver con lo que hablábamos la clase pasada, y es que en muchas ocasiones el hecho de que el contexto se modifique o cambie o se transforme tiene que ver con el ejercicio mismo de la inyección de dineros, que en nuestro país desafortunadamente no ocurre cuando los dineros no se ejecutan de forma adecuada. En este orden, la idea es que podamos ir viendo también cuál es el concepto de apoyo. Entonces, entendemos que la discapacidad resulta de la intervención de una persona que presenta una limitante, según la convención, una deficiencia o un rasgo distintivo, que sería el término que a futuro nos gustaría acuñar, y la relación con ese contexto que desafortunadamente está configurado. Pero ¿qué pasa? Ocurre que aparece la palabra apoyo, y el apoyo comprendido desde el contexto educativo, ¿cierto? Tiene que ver un poco con el tema del modelo de calidad de vida, que es uno de los modelos que actualmente más se trabajan en el campo de la educación cuando nos referimos al tema de atención a la población con discapacidad y cuando hablamos de esa neuroeducación en términos de la creación de condiciones adecuadas de los ambientes de enseñanza para potencializar el aprendizaje. Sin embargo, el apoyo tomado desde este modelo abarca esas necesidades que precisa un individuo en los distintos contextos a nivel social, educativo, familiar o ocupacional. Y aquellos recursos, ¿cierto?, del entorno que la persona requiere para lograr sus objetivos. Específicamente, cuando hablamos de los apoyos en el aula, las orientaciones del Ministerio de Educación 2017 nos aclaran que son accesorios para el aprendizaje. ¿Cierto? Esto tiene que ver con esas herramientas pedagógicas que en ocasiones desarrollamos desde nuestro quehacer, pero también tiene que ver con esa creación de condiciones que establecemos en el aula para que nuestros estudiantes puedan aprender de mejor manera. Existen varios tipos de apoyo. Por supuesto, no en todos los casos los docentes son responsables de todos los apoyos que se brindan en el aula. Claramente, estos apoyos tienen que ver también con la ubicación geográfica de la institución, tiene que ver con la asignación de recursos por cada una de las poblaciones, pero indiscutiblemente los apoyos pedagógicos propenden por esa participación que la población con discapacidad va a generar dentro de la institución educativa. Entonces he querido generar varias diapositivas en donde les cuento un poco cuál es la concepción actual que se tiene frente a las poblaciones que transitan generalmente con discapacidad en las instituciones educativas. Entonces, cuando hablamos de discapacidad auditiva, desde la perspectiva de Domínguez y Alonso, hablamos de todas esas personas con distintos tipos de pérdida auditiva. Sin embargo, quiero que vayamos viendo el lenguaje. Identifiquemos que siempre hablamos de pérdida, deficiencia, limitante. Es decir, ubicamos todavía desde una postura peyorativa el ejercicio mismo de la discapacidad. Y esto es fundamental que lo entendamos porque configura un poco las prácticas que implementamos dentro de las instituciones educativas. Miren que esto está situado en la definición. Dice, hecho que les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos y en los intercambios comunicativos verbales. ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Que aquí es fundamental también identificar cuáles son las diferencias, ¿cierto? O cuáles son los elementos fundamentales que intervienen en el ejercicio de la apropiación de la lengua de señas. Y es que desde el Ministerio de Educación 2017 entendemos que también, por ejemplo, en la discapacidad auditiva hay unos elementos fundamentales desde el entorno y es la apropiación de la lengua de señas. Por eso es fundamental entender que la inclusión, ¿cierto? En general, para hablar de la atención de la población con discapacidad, incluye aquellos sistemas de comunicación y aquel uso de las TICs que pueda potencializar la inclusión de los estudiantes
a el contexto del aula. Por ejemplo, del lado de los docentes se habla de las adaptaciones curriculares significativas para aportar, por ejemplo, en el desarrollo de las competencias y en la elaboración de metodologías de evaluación flexibles. Del lado de la institución educativa, un poco lo que hablábamos desde la sesión pasada, es que ojalá se pudiesen garantizar esos profesionales que generalmente entran a mediar el proceso de aprendizaje del estudiante con discapacidad. Por decir algo, un mediador, un modelo bilingüe, un guía intérprete, la infraestructura, pero claramente aquí encontraremos muchas, pero muchas limitantes cuando vemos que no solamente es la gestión que desarrolla una institución educativa, sino que también será la asignación de recursos que una entidad territorial destine para la cobertura de la población con discapacidad, en donde claramente desde la sesión pasada identificábamos que en muchas ocasiones esta cobertura está dada desde el discurso, pero no desde la realidad que viven los contextos educativos. Aquí quiero entonces empezar a navegar por otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad intelectual, ¿cierto? Que es una de las discapacidades que más nos agobian un poco el contexto educativo. Y es que desde la comprensión que el Ministerio de Salud, miren, aquí también quiero que vayamos haciendo una distinción de cuáles son las entidades que se han encargado en nuestro país de dar la política o dar la orientación o de configurar un poco los conceptos alrededor de la población con discapacidad. Y es que desde varios planes de desarrollo y desde varios ejercicios mismos desarrollados por cada una de las alcaldías, ¿cierto? De turno, por ejemplo, en Bogotá, o en las alcaldías en los diferentes territorios, pues se asignaron o se asignaba esta ejecución de los recursos a entidades que en ocasiones no dialogaban con el contexto educativo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en 2014, no muy retirado de aquí, era quien conceptualizó en algún momento lo que implicaba hablar de discapacidad intelectual. Y entonces lo definían como aquellas limitaciones, vuelve a aparecer la palabra limitación, significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en dificultades relacionadas con la comprensión de procesos académicos y sociales, el desarrollo de actividades cotidianas de cuidado personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual se precisan apoyos especializados. Y aquí el tema realmente indiscutible es pensar, bueno, ¿cuál sería el apoyo especializado para entrar a orientar al profesorado el trabajo con la población con discapacidad intelectual? Y ocurre que un poco es lo que hablábamos en la sesión pasada, y es que el profesorado claramente se va a dejar orientar por un profesional que cuente con las competencias como un educador especial o como un profesional, como un psicólogo, psicopedagogo, que hayan tenido experiencia en el trabajo con población con discapacidad, pero lo que les comentaba yo la sesión pasada y es que en muchas ocasiones, según el decreto 1421, que es la normativa más actual, se establece, y eso, la vinculación de un profesional de apoyo. Entonces, generalmente, las estrategias para el trabajo con la discapacidad intelectual se encuentran sesgadas. Entre tanto, ¿cómo hacer para enseñarle un logaritmo a un estudiante que se sabe los números del 1 al 5, pero que está en el grado en donde yo necesito enseñar ese contenido? ¿Cómo evaluarle sin ser excluyente? ¿Puedo reprobarlo? ¿Puedo sentir miedo como docente a la hora de evaluar a un estudiante con discapacidad? Y claramente la respuesta a todo esto es sí. Las estrategias tendremos que dárselas nosotros, los profesionales especializados. Yo, por ejemplo, para este curso les he preparado varias matrices que les voy a entregar, que trabajan específicamente la atención a la población por cada uno, ¿cierto?, de esos grupos poblacionales, y les obsequio material que ustedes pueden llegar a consultar, que es de libre acceso, que es de libre consulta para que ustedes puedan trabajar. Aparece otra de las poblaciones, ¿cierto?, que realmente a veces nos agobia. Uno dice, ¿cómo hago para trabajar con la población con trastorno del espectro autista? Y una de las preguntas más recurrentes de los docentes es, profe, ¿todos los autistas son iguales? Profe, ¿todos los autistas son Asperger? Profe, ¿todos los autistas son agresivos? Y a todo esto les debo decir no. Cada uno de los casos que tenemos o que hemos identificado en población con autismo, por ejemplo, desde la educación especial, son distintos. Además, porque cada uno de los autistas sí tiene unos elementos significativos que hoy quiero explicarles un poco para que comprendamos el por qué situar nuestro trabajo con ellos es fundamental desde el lenguaje.
Y es que, por ejemplo, desde lo que establece el Ministerio de Educación Nacional, se enmarca el concepto como trastorno del neurodesarrollo de aparición temprana, es decir, que generalmente cuando hablamos de autismo, esto comprende de entre los 3 a los 6 años, ¿cierto? En términos de la identificación. Generalmente, del primero al tercer año, un niño o una niña con autismo pasa por desapercibido porque incluso tiene un avance fuera de lo normal, y aquí abro comillas para decir, generalmente son mucho más hábiles en varios reflejos o en varias elaboraciones como el lenguaje o en elaboraciones como la lectura, entonces pareciera que no ocurriera nada con ellos, pero a partir de los 3, 4 años empiezan a aparecer otros elementos que hacen entender que tal vez un niño o niña presente un autismo, ¿cierto? Latente. Se caracteriza por 3 elementos fundamentales, ¿sí? Y es que el autismo tiene, y nuevamente aparece la palabra déficit, para establecer interacciones sociales recíprocas, pero también interviene en la comunicación y en las habilidades pragmáticas del lenguaje. Y finalmente, hay una poca flexibilidad en términos de lo comportamental. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que una persona con autismo tiene entonces una discapacidad intelectual? No en todos los casos, pero generalmente una persona con autismo que no sabe ser bien abordada desde su contexto es una persona que definitivamente tendría asociado por deprivación contextual o por no, digamos que estimulación del contexto, un déficit cognitivo en la medida en que no se le brinden las herramientas adecuadas. Y esto es mucho más recurrente de lo que creemos, porque uno a las instituciones educativas les da miedo tal vez el asumir el reto de tener a un estudiante con autismo, y aquí hablo del autismo funcional, no un autismo que realmente tenga unos compromisos importantes del comportamiento, pero también porque las familias tienen mucha angustia, mucha, mucha angustia de trabajar, ¿cierto? De saber cómo se hace, de saber si se está haciendo bien la tarea con los niños y niñas, con los jóvenes que presentan autismo. Aquí es fundamental entender varios elementos. La persona con autismo generalmente tiene algo que se llama mente literal. La mente literal tiene que ver con esas comprensiones del lenguaje, y es que ellos no viven un proceso en términos de la configuración fisiológica de su cerebro que nos permite a nosotros tener algo que se llama cohesión central. Y la cohesión central tiene que ver con esa capacidad que tenemos nosotros de entender una metáfora, una hipérbole, un chiste, es decir, algún tipo de exageración. Es la única población que no puede mentir, no porque no puedan mentir, porque son ángeles de Dios. Eso también tenemos que desmitificarlo, esa mirada sacralizada que tenemos del sujeto con discapacidad, no, sino porque definitivamente la estructura fisiológica que permitiría hacer esa elaboración en términos de la mentira, a ellos no se los posibilita, y entonces lo que hacen es que tienen un lenguaje totalmente directo y una comprensión del lenguaje totalmente directo. Si ustedes van a la biografía de Temple Grandin, que es una de las autistas que ha logrado documentar su vida, escribir su biografía, ella explícitamente manifiesta el cómo ese uso hiperbólico del lenguaje o esos chistes en el contexto de aula a ella le generaban mucha angustia, tanto así que le llevaban a tener anorexias nerviosas, porque ella no entendía cuando la profesora decía, como les escribí 20.000 correos y ustedes no contestaron. Y ella decía, ¿20.000? ¿En qué momento 20.000 correos? Ve y imaginaba el número y iba a su correo y lo revisaba porque ya no podía entender que le dijeran que había existido esta situación. Entonces, este lenguaje hiperbólico, por ejemplo, no debe darse con esta población, y esta es una sugerencia en términos del trabajo con la población. Otro de los elementos fundamentales es que la población con autismo no comprende las configuraciones en términos de las emociones, ¿cierto? El estar feliz, contento, bravo o incluso sentirse insultado por algún comentario que haya hecho esta persona no es fácil de leer para ellos. Por eso es fundamental entender que será fundamental desde el lenguaje situar a la persona con autismo y decir, mira, yo estoy molesto, molesta porque tú acabas de decir
que yo soy una persona antipática y no creo que sea de esta forma. O sea, el lenguaje es fundamental, hay que explicar lo que pareciera más simple, no porque no tengan una capacidad intelectual amplia, sino porque su comprensión del lenguaje tiene un uso netamente pragmático. En términos de la flexibilidad comportamental, los cambios de rutina para ellos son fundamentales, es decir, son imposibles de entender porque son fundamentales para ellos establecer las rutinas o los rituales o los procedimientos por cada uno de sus días. Esto les permite un poco aminorar esta angustia, ¿cierto? Esta angustia que sienten ellos porque hay un desorden de plano cuando hablamos del autismo, un desorden de índole sensorial. Por eso es fundamental establecer horas, establecer rutinas, establecer comandos de comunicación que también permitan que una persona se sienta mucho, pero mucho más tranquila. No sé si alguno de ustedes ha podido ver esta serie llamada The Big Bang Theory, que tiene un personaje específico llamado Sheldon Cooper. Este personaje tiene este tipo de rituales. Si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, para poder establecer contacto con su vecina, tiene que hacer 3 toquidos, ¿cierto?, a la puerta. Y esto tiene que ver un poco con los manierismos motores o con esas ecolalias o repeticiones que tienen que establecer precisamente esta población, no todas las poblaciones, y esto les ayuda a calmarse. Imagínense que usted está dando una conferencia o está haciendo una charla y usted tiene una muletilla, bien sea una letra, bien sea un ademán físico, es decir, que usted tiene que tal vez tomarse de las manos, o tal vez que usted se empina, o tal vez que usted se balancea hacia adelante y hacia atrás. Bueno, esto, en términos de la población con autismo, se exacerba. Esta conducta, cuando usted trata de autorregular tal vez los nervios que siente ante un público, pues en la población con autismo se exacerba, y entonces es lo que le llamamos ecolalias o manierismos motores, que tienen que ver con movimientos repetitivos que están tratando de focalizar esa angustia que la persona siente. Usted y yo lo podemos tal vez controlar. Los neurotípicos, como nos llaman ellos a nosotros, porque es fundamental, es maravilloso. La mayoría de las poblaciones con discapacidad han creado asociaciones y han establecido algo que me parece precioso, y es que si nosotros, como personas regulares, hemos sido capaces de conceptualizarlos, es decir, de conceptuar quién es una persona con autismo, de decir quién es una persona con síndrome de Down, de decir quién es una persona con baja visión o ciega, ellos nos han entonces, han configurado, han elaborado, o se han consolidado, ¿cierto?, en grupos, y han tratado un poco entonces de definirnos. Si ustedes van a la definición entonces del concepto de autismo, podríamos decir que es uno entre mil casos, que es una persona que presenta dificultades en términos del lenguaje, de la comprensión pragmática, bueno. Pero en cambio la definición que ellos tienen de nosotros para mí es fabulosa, porque dicen como son 999 de entre mil. Y son personas que no comprenden la diferencia en muchas ocasiones y nos llaman neurotípicos. Entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque pues un poco se nos devuelve también eso de conceptualizar al otro y el entender que hay otras formas distintas de transitar por el mundo. La población con autismo tiene un elemento fundamental. Todos los autistas tienen un elemento fundamental que no les hace brillantes sus genios, que también es otro de los imaginarios, pero que sí les da unos elementos importantes, y es que la mayoría tienen mente fotográfica o memoria eidética, y esta mente fotográfica es lo que hace que se congestionen tanto cuando hay un cambio. Yo he tenido casos específicos de población con autismo, niños de 5 años, jóvenes de 11 años, adultos con autismo, en donde ustedes tienen que tener un orden clarísimo en casa, y si ustedes modifican algún lugar de la casa, esto genera en ellos una angustia muy grande porque no están acostumbrados al cambio. Y esto genera una conducta disruptiva, no una pataleta, no es que sean agresivos, no es que entonces hay que tenerles miedo. Claramente hay pautas de crianza que han permitido que una persona con autismo no sepa controlar tal vez este tipo de conductas disruptivas, pero tendríamos que cambiar nuestro lenguaje respecto de ello, y tendríamos que entender que la conducta disruptiva aparece cuando una persona con autismo siente una angustia muy, muy grande porque no entiende qué ha pasado en el contexto, porque algo cambió. Y algo que cambió, por ejemplo, es modificar los muebles del lugar,
o que la clase de matemáticas no se dé en el contexto que se debe dar, en la hora en que se debería dar, o que la tarea que se había pedido para ese día no se pida como se había estipulado con antelación, no porque sean caprichosos, sino porque es su forma de entender que definitivamente hay algo que estaba programado. Ahí aparece algo fundamental de lo cual está hablando la maestra Mónica, ¿cierto? Por el chat, y son las rutinas de anticipación. Las rutinas de anticipación tienen que ver con advertirle a una persona con autismo cuando va a existir un cambio. Esto es muy difícil en muchas situaciones. Por ejemplo, les cuento desde mi experiencia en el plano de la educación superior. Advertirle a una persona con autismo en un contexto de educación pública, como la Universidad Nacional o la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá, que va a haber algún tipo de protesta o algún tipo de disturbio dentro de la universidad, no es que yo le diga, bueno, estimados estudiantes, muy buenos días, a las 11 nos vamos preparando porque va a haber disturbios. No, esto no pasa, ¿cierto? Pero ¿qué sí podemos hacer? Hay que hacer una lectura de contexto. En las universidades, por ejemplo, pasa que entiende cuando algo como que sugiere que va a haber protesta. Entonces, lo que yo siempre hago en mis clases, cuando sé que tengo estudiantes con autismo, por ejemplo, en educación superior, que ya estamos hablando de gente adulta, que uno creería que tienen todo el proceso de autorregulación controlada, es que, sin embargo, aplico lo que aplicaría también en primaria o en bachillerato con mis niños o con mis jóvenes que presentan autismo. Es que les digo, bueno, estudiantes, son las 11 de la mañana, al parecer como que vamos a tener algún tipo de protesta. En este orden de ideas les pido que estén muy atentos, posiblemente nos vamos media hora en clase y nos vamos para casa y les dejo trabajo autónomo. Esto, aunque pareciera que no fuese una rutina de anticipación, advierte al estudiante del cambio y le permite, aun cuando está en el salón, aun cuando podríamos verlo totalmente normal, incluido en el aula, permite bajar la ansiedad en lógica de lo que esto significa, y es el cambio de rutina. Él estaba esperando 2 horas de clase. ¿Cómo es posible que no tengamos 2 horas de clase independientemente de que lo que existe en el contexto, pues parezca desbordar, ¿cierto? Su capacidad de entender el ejercicio. Entonces, la rutina de anticipación es fundamental. Pero también pasa con otros elementos. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con población con autismo de 5 a 6 años, que no controlan esfínteres, que tienen algunas conductas adaptativas totalmente alteradas, precisamente porque un niño de 5 a 6 años no comprende qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo. Y es que cuando hablamos de población con autismo, también hablamos de todo un desorden, una entropía, como lo diría Piaget, en términos biológicos y en términos bioquímicos de lo que ocurre en el sistema nervioso central. Imagínese esta escena. Usted está frente a lo que más le tiene temor en la vida. Recuerde un poco la sensación que siente. Por ejemplo, a mí me pasa con las arañas. Yo no puedo ver una araña. Para mí es terrible verlas. Entonces, estoy frente a ellas y siento que se me baja la tensión, me pongo pálida, sudo frío, es decir, todo esto hace mi cuerpo y es una respuesta de mi sistema nervioso central ante el estímulo que para mí es la araña. Pero imagínense que esto es lo que vive una persona con autismo todo el tiempo mientras hay un cambio de rutina, todo el tiempo. Y es lógico y es habitual que tengamos un cambio de rutina. Ustedes y yo tal vez lo entenderíamos más fácil. Ah, no, la reunión de profes ya no va a ser a las 5:30, profe Paola, tranquila, va a ser a las 6. Para usted puede ser algo en donde usted dice, ah, bueno, aprovecho, adelante. Ah, pero ¿por qué no avisaron? Bueno, en fin, uno se autorregula un poco más. Para una persona con autismo esto es impresionante. O sea, olvidar, soltar, dejar. Y la angustia que vive es exactamente la misma que le digo que usted siente cuando tiene su peor temor enfrente suyo. Entonces, ¿por qué es fundamental entender esto? Porque generalmente las familias, cuando hay un manierismo motor como este, cuando hay un lavado de manos, que es habitualmente cuando hay un balanceo, le pegan al chico o a la chica, al joven, al niño o a la niña, o el profesor es, ¡ay, no sea tonto! ¡Ay, pero ¿por qué? Bueno, y en la escuela fuera de eso ubiquemos también a los padres a veces diciendo, no, profe, es que él hace así, o profe, es que él es bobo. Bueno, lo que pasa también en la escuela, ¿cierto? Que es cotidiano. O sea, se castiga este tipo de actitudes y lo que está tratando de hacer la persona con autismo en ese momento es autorregularse a partir de sus movimientos o es tratar de bajar esos niveles de ansiedad que está viviendo en ese instante y nosotros lo concebimos como algo que no debe hacer o se castiga. O
Nosotros hablo del colectivo, hablo de la sociedad en general. Por eso es fundamental entender este ejercicio para comprender que la idea no es limitarlo, y también la idea es comprender cuando estamos al lado de un niño, de un joven con autismo o de un adulto con autismo, que también está haciendo ahí sí una pataleta. Hay momentos en que yo ya conozco a mis niños y a mis jóvenes y le digo, no, espérate, eso ya es pataleta. Una cosa es que sepamos que tú tenías clase a las 5 de la tarde y yo llegué sobre las 5 y un minuto porque me ha pasado con la población. Y otra cosa es que tú quieres hoy hacer berrinche porque quieres no hacer la clase. Entonces, también hay que situar unas normas bien interesantes con ellos, pero para esto es fundamental conocerlos. Por ejemplo, la población con autismo, podríamos de verdad estar todo un semestre ahondando solamente en las estrategias que tienen que ver para la atención de esta población. Pero qué quiero que situar acá, quiero que vayamos viendo que parte de la lectura que el contexto realiza es lo que permite que una persona con autismo avance. Yo tengo varios casos, mi especialidad, por ejemplo, ha sido en términos de la atención a la población con autismo. Tuve un caso que en algún momento como profesional me destrozó y yo soy capaz de compartirlo con ustedes, pero también me enseñó mucho y es que también entiendo que hay cosas que nos desbordan del rol, hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, tuve un caso de un autismo, de un joven ya, que tenía parte, o sea, asociado a su autismo, un mutismo selectivo. Esto quiere decir, en este caso particular que yo tuve que atender, que durante años jamás se comunicó, nunca se comunicó, es decir, no establecía procesos de comunicación mediante su voz, sí lo hacía a nivel de deícticos, es decir, señalaba lo que quería y por medio de ello se comunicaba, pero su palabra no era el vehículo de comunicación. Sin embargo, empecé a trabajar con él y de un momento a otro, porque me di cuenta que nuestro espacio establecía el momento del encuentro de lectura, la clase de lectura, aunque era el pretexto para encontrarnos, y entonces yo empecé a utilizar varios materiales que tenían que ver con YouTube, con tutoriales, bueno, muchos elementos que tenían que ver con el aprender a leer y a escribir, pero yo quería situarlo en el plano del castellano. Y de un momento a otro, pues resultó hablándome, pero en más de 8 idiomas y yo no era su interlocutora válida. Entonces empezó a hablarme en varios idiomas que yo no sabía, su familia estaba totalmente extrañada, estaba totalmente feliz, pues había al parecer avanzado, había vencido su mutismo selectivo. Pero esto no fue una realidad, claramente. Él no encontró una interlocutora válida en mí, porque claramente yo no sabía mandarín, por ejemplo, que fue uno de los idiomas que terminó hablando. Precisamente por su facultad de memoria fotográfica, considero que tal vez en alguno de los momentos en que abordamos tutoriales y demás, pudo aprender varias palabras y tal vez sintió la confianza de comunicarse conmigo, pero yo no hablaba los idiomas y entonces volvió al mutismo selectivo. Para mí en un principio fue desastroso, porque yo decía, lo logramos, y luego volver a ver que había vuelto al silencio fue muy difícil, pero también entendía que bueno, es un proceso. Cuando hablamos del autismo, también tiene que ver con esas vinculaciones, tiene que existir una conexión, como lo diría Paulo Freire, tendría que establecerse el vínculo con el estudiante. Y bueno, fue un momento bello, pero también fue un momento de cuestionarme, de saber también qué debía yo adjudicarme a la responsabilidad. Yo hice todo lo posible, entregué todos los elementos, pero claramente no sabía todos los idiomas que le empezó a hablar. Y esto se los cuento un poco, ¿por qué? Porque pasa habitualmente en el autismo. Muchas ocasiones hay niños, niñas que no saben leer, escribir. Tuve el caso de Daniel Berenguer, un niño de 5 años que no sabía los números, no sabía leer, no sabía escribir, pero sabía si yo llegaba a las 4:01, porque nuestra clase empezaba a las 4, sabía si nuestra clase empezaba a las 4:01 o antes, a las 3:59. Yo entonces aprendí con el ser puntual. El verdadero concepto de la puntualidad para mí en términos de la población con autismo implica que no llegas ni antes ni después, sino que llegas a la hora, ¿cierto?, que habías programado. Porque realmente esas rutinas les permiten, ¿cierto?, centrar su atención, pero también les permiten sentirse mucho más cómodos. ¿Qué ocurrió específicamente con Daniel? Me di cuenta que las puestas de sol le ayudaban a él a ubicar la luz, y sobre la luz también lograba saber a qué hora llegaba yo.
Y entonces esto le daba paz y le daba tranquilidad y aprendimos a situar el espacio también de encuentro. Fue un elemento maravilloso. Podría llegarles de varias anécdotas que también les tengo acá o de colegas que han trabajado casuística, que tiene que ver un poco con ese análisis que tiene que ver con la población con autismo. Y creo que la población con autismo me ha dado todas las herramientas para trabajar con todas las poblaciones. Y es que partimos de la historia del sujeto. Claro, hay varias herramientas globales que yo puedo decirles, como por ejemplo el hablar claramente y no con sentido figurado para la población con autismo. Esto sí es un lineamiento general, pero este lineamiento a su vez le sirve para trabajar con discapacidad intelectual, pero este lineamiento a su vez le sirve para trabajar con población con discapacidad visual, pero este lineamiento le sirve a su vez para trabajar con población sordociega. Es decir, ¿y por qué me dirían, profe, y por qué sordo ciega? Porque eso mismo que usted verbaliza y lo escribe y que tal vez se articula algún tipo de herramienta tecnológica, pues permite que la población acceda mejor a la información. Sin embargo, recordemos que hoy estamos haciendo el recorrido por todas y cada una de las poblaciones. Quiero que si tienen alguna pregunta al final me la realice, yo con gusto les contestaré. Hablamos también de la discapacidad intelectual, de la discapacidad visual. Y esta discapacidad es fundamental porque a veces creeríamos que la persona con una discapacidad visual tiene que ver únicamente con la persona que es ciega, pero allí también se ubica la persona que tiene baja visión o las personas que tienen algún tipo de patología que difieren en términos de cómo vemos ustedes y yo en el cotidiano y que es fundamental entender para ubicarles muy bien en el aula. Entonces, por ejemplo, la discapacidad visual se define como un conjunto amplio de personas con diversas condiciones oculares. Aquí quiero dejarlo claro y es porque generalmente se cree que una persona que es usuaria de gafas también es una persona con discapacidad visual y claramente no. Esto es fundamental porque a veces los recursos según la caracterización de la población se dan por cómo se percibe a la población. No todos los niños que tienen gafitas en las instituciones, por ejemplo, en primaria podríamos diagnosticarlos con baja visión o con problemas de visión, ¿cierto? Esta discapacidad específicamente tiene varias etiologías. Muchas de ellas pueden ser a nivel neonatal, otras de ellas adquiridas en los primeros años de infancia, otras tienen que ver con patologías que se viven como la meningitis, que también podría llegar a interferir, por ejemplo, en un punto determinado, control de vacunas. Bueno, hay varios procesos. Incluso enfermedades bacterianas que llegan incluso a veces a afectar la visión y pues predisposición genética como el tema del glaucoma, desprendimiento de retina, otros tantos elementos que podríamos llegar a ver en términos de las causas. Sin embargo, cuando un niño o niña llega a nuestra institución educativa y aunque el diagnóstico no sea un factor definitivo, es fundamental entenderlo, conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que ayudar a una persona con baja visión o con ceguera implica que entonces le ponemos muy cerca de la ventana que tiene luz o les ponemos lámparas para que entonces puedan ver mejor las letras o entonces yo hago el macrotipo cuando le entrego un texto con la letra Arial 55 porque es que entonces va a ver así mejor. Y claramente el trabajo con ellos a mí me ha enseñado que cada caso es particular. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo llegaba ahí a mis estudiantes, les ponía la caja de luz, que es un elemento diseñado, por ejemplo, para el trabajo con población con discapacidad visual, específicamente baja visión, en donde se cree que a esta persona se le ayuda mucho más a utilizar su potencial visual. Pero muchos de mis estudiantes me decían, no, profe, a mí no, porque yo tengo entendimiento de ti, por asociación de tan, y otros elementos allí tal vez diagnósticos, y a mí la luz lo que hace es que me encandelilla los ojos, entonces me hace peor. Y yo, ah, ok, perfecto. ¿Qué aprendí? Aprendí directamente ir a lo que a esta persona tal vez le servía. Un poco por lo que en algún momento les comenté, y si no, les vuelvo a comentar. Y es que, por ejemplo, muchos de los estudiantes, por ejemplo, con ceguera o con baja visión, no son usuarios del braille. Uno de los apoyos es la impresora braille, las líneas braille y el software de JAWS, pero no todos actualmente son usuarios de braille. Entonces hay que también preguntarles, porque en muchas ocasiones uno entonces imprime o hace el cuento, o uno entonces se pone con el punzón y voy a hacer todo en relieve, y esta persona no tiene una especialización de su sentido del tacto, porque no se ha destinado a aprender por este medio, sino por las TICs.
es decir, por todas esas aplicaciones que actualmente hay que le permiten también a una persona ciega o con baja visión, pues acceder a la información. Otro de los grupos poblacionales que realmente sufren muchísimo las instituciones educativas es la población con sordoceguera. ¿Por qué? Esta población requiere de un apoyo gigante en atención por parte de profesionales que jamás llegan a las instituciones educativas. La población sordociega incluye a aquellas personas que tienen una alteración auditiva y visual, parcial o total. Pero también tiene que ver con que en muchas ocasiones hay algunas otras discapacidades asociadas a este tipo de proceso, que pues definitivamente afectan la capacidad de movilidad, de acceso, de orientación y de esa independencia y esa autonomía que las personas con sordoceguera pueden llegar a tener para la elaboración de las actividades cotidianas. Generalmente una persona sordociega nace ciega y al tiempo, ¿cierto? O nace totalmente bien una persona y al tiempo a raíz de varias patologías pierde primero un sentido y luego el otro. Pocos son los casos de sordoceguera congénita, sin embargo son los más complejos porque allí es cuando debemos pensar cómo hago yo para enseñarle a una persona sordociega el concepto de algo que no ha escuchado ni ha visto nunca y cómo hago yo para que comprenda en dimensiones más amplias eso que yo le quiero entregar. En nuestro país la población sordociega tiene un proceso de inclusión casi que del 0.3%. Les estoy hablando de que por departamento alrededor de, no, es que casi realmente 3 a 4 estudiantes logran acceder al sistema educativo y esto ya es mucho. Y a nivel general y a nivel país casi que 16 personas por año llegarían dentro de las estadísticas a acceder a educación superior, titulándose prácticamente una persona, es decir, el porcentaje de inclusión es muy bajo, porque el nivel de autonomía que tiene esta población realmente es muy bajo y porque mantenerse implica contratar a los mediadores o a los guías intérpretes que tendrían que estar a 2 jornadas, si estamos hablando del proceso de formación, y que realmente son profesionales muy, pero muy costosos en términos de la formación que tienen, como para una familia que tal vez no cuente con los recursos, o porque lo que hablábamos en la sesión pasada, si es difícil que llegue un intérprete para una institución que tal vez tiene muchos estudiantes sordos o mucha población con discapacidad, es difícil que se nombre un profesional de apoyo, mucho más cuando identificamos tal vez población sordociega. ¿Cuáles son los sistemas que generalmente se utilizan entonces para el trabajo con este tipo de poblaciones? Sistemas alfabéticos de comunicación, como en el caso de la población con sordoceguera, dactilología o letrero táctil. Yo pude trabajar con Samuel Valencia, quien es el actual director o presidente de la Asociación Colombiana para Sordociegos. Trabajábamos con él haciendo capacitaciones a profesores en términos de, bueno, ¿qué implica hablar de discapacidad? ¿Cuáles son esos imaginarios que tenemos que tal vez, o esas imágenes que tenemos de esos otros, que tal vez a veces nos permiten o nos llenan de miedo y hacen que ni siquiera intentemos trabajar con la población? Samuel actualmente es psicólogo, fue quien interpuso una tutela ante el Ministerio de Educación porque las universidades hasta el momento en que él ingresó a estudiar en la universidad no adjudicaban los guías intérpretes, es decir, una persona que se inscribía debía llevar su guía intérprete y pues esto realmente hacía que las condiciones de permanencia de una persona sordociega pues fuesen imposibles. Entonces, en muchas ocasiones, si bien yo sé lengua de señas, pues mi nivel es básico respecto del nivel que Samuel tiene. Pues yo iba a comunicarme con él y le enseñaba que la seña, como él es ciego, pues no la podía ver, pero yo la podía hacer en su mano. Sin embargo, hay señas muy complejas, ¿no? Y hay señas de elementos disciplinares tal vez que serían muy difíciles de realizar en la mano de la persona sordociega. Entonces él me decía que por favor deletreara las palabras que yo quería darle a entender. Sin embargo, el tiempo de inversión en trabajo con Samuel era gigante, porque para una frase a veces tenía que repetir en varias ocasiones tal vez la palabra, pero bueno, lo logramos. La escritura en palma, que es un poco lo que les estoy contando, el braille táctil o manual, habla amplificado a los macrotipos, que es un poco cuando les cuento,
A veces las personas sordociegas son personas que tienen baja visión, no explícitamente ciegas totales, solo que este es el término para referirse a esta población, y entonces pueden ver cuando hacemos textos, y la idea es que el macrotipo, es decir, que los textos que imprimamos o que los textos que enviemos tengan una fuente amplia y pues les permita un poco también comprender, ¿cierto?, a las personas con discapacidad, eso que, esa información que queremos transmitirles. Sistemas no alfabéticos de comunicación, la lengua de señas colombiana, la lengua de señas táctil, que es un poco esto que les cuento cuando hacemos la seña en mano, y la lengua de señas en campo visual reducido, y estas tienen que ver con esas personas con baja visión que tienen tal vez esta visión focalizada, y que no tienen todo el rango de visión que ustedes y yo tenemos, entonces la seña, si bien tiene un marco, cuando ustedes ven tal vez los comerciales en donde están subtitulados con intérpretes, el marco de acción del intérprete es un poco la que yo tengo en esta ventana sobre las cuales estoy hablando, pero aquí entonces tenemos que hacer la seña muy desde el foco de la persona, y esto es fundamental para poder avanzar en lógica del diálogo. La discapacidad física, ¿cierto? Que es un poco las fotografías que yo les mostré desde la sesión pasada, que tiene que ver con esas dificultades de movilidad que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo o dificultades para desplazarse, cambiar o mantener distintas posiciones. Bueno, esta es una de las discapacidades que generalmente tienen un proceso de inclusión mucho más amplio. Permítanme cambiar aquí la diapositiva. También tenemos la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es una de las categorías emergentes con más dificultad actualmente en el sistema educativo, porque es una discapacidad emergente, es una discapacidad que no habíamos previsto dentro del sistema educativo, y es que comprende todas las personas que presentan algún tipo de trastorno mental, ansiedad, depresión, que alteran, ¿cierto?, el desarrollo de las actividades cotidianas y la ejecución de tareas que implican la organización dentro del contexto educativo. Por ejemplo, el tema del trastorno afectivo bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social, un estrés postraumático, que es muy usual, por ejemplo, en nuestros niños y niñas que vienen del desplazamiento forzoso, pero que también están medicados. ¿Y qué ocurre? Que en muchas ocasiones los padres, cuando van a ubicar el cupo para nuestros niños y niñas, pues no comentan que esto está ocurriendo para evitar que tal vez el cupo no sea dado de manera efectiva. Y entonces los niños y las niñas ingresan, y cuando no sabemos qué hacer con ellos en el aula porque están dedicados, precisamente la pregunta es, ¿qué hago? Yo de maestro no estoy formado para este ejercicio, y claramente es cierto. Es bueno, ¿cómo puedo entonces atender eso? Esta es la categoría más nueva respecto de las poblaciones con discapacidad que encontramos actualmente, y es fundamental entender que estamos formándonos en el proceso, que claramente aquí debe existir un diálogo entre el docente, la familia y la institución, que claramente la familia debe también ser partícipe, y yo sé que no muchas de las ocasiones cuando encontramos familias que son totalmente alejadas del proceso de formación de los niños y niñas, pero aquí es fundamental entender que para esto nos ayuda el PIAR, un poco para consignar esas situaciones del contexto, que es un poco también lo que hemos venido viendo en cada una de las poblaciones, y es entender esas particularidades por cada una de las poblaciones. Aquí hay otro elemento fundamental, y es que yo no sé si ustedes habían identificado que el Ministerio también establece como trastornos permanentes de voz y habla, eso que a veces no sabemos cómo nominar, ¿cierto?, en la escuela, y es que a veces tenemos niñas que entran en shock cuando van a hacer procesos de argumentación verbal, o que realmente tienen dificultades tales como el síndrome de Tourette, que son movimientos involuntarios de la epiglotis que generan sonidos y que ellos no pueden controlar, o ese mal llamado tartamudeo, que tiene que ver con esas alteraciones precisamente del lenguaje y tiene que ver con esos elementos del tono de la voz, la vocalización, la producción de sonidos, ritmo, velocidad del habla,
en donde generamos distintos, o bueno, los chiquitos o las niñas y los jóvenes tienen algún tipo de dificultad, y esto en muchas ocasiones genera procesos, pues, de involución de nuestros niños y niñas en términos de los procesos comunicativos. Aquí hay un error muy usual que creo que la escuela comete, y es forzar a que estos estudiantes pues participen de procesos argumentativos cuando esto les genera mucha angustia, pero además también el estrés hace que si existe alguna alteración del ritmo, un elemento mismo a nivel fonético que no les posibilite esa interacción, pues se exacerbe, ¿cierto? Y se vuelva aún más marcado. Y es que los niños y las niñas también, las instituciones deben formarse para atender a esta diversidad, es decir, tratar de hacer procesos de sensibilización con los niños y niñas que son pares del estudiante con discapacidad es fundamental para poder apoyar el proceso. Aquí es fundamental entender que la flexibilidad se hace, por ejemplo, en términos de la evaluación a nivel escritural, mientras se pueden hacer vinculaciones y mientras se puede trabajar, por ejemplo, todo el tema de trabajo con fonoaudiólogo o terapeuta de lenguaje. Otra de las discapacidades que ocurren y que aparecen es la discapacidad sistémica. Esta es muy usual últimamente, sobre todo, por ejemplo, en términos de lo que ha venido ocurriendo en la pandemia, y es todas aquellas condiciones de salud que impiden que un niño, niña, adolescente asista regularmente al aula de clases. Tenemos enfermedades crónicas graves como, por ejemplo, insuficiencia renal, cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares. Aquí, por ejemplo, yo he tenido casos de niños con huesos de cristal o con niños que presentan realmente algún tipo de cáncer. Tuve un caso específico, por ejemplo, en el espinal de una niña con un diagnóstico de VIH, en donde claramente la escuela tenía mucha angustia hacer el proceso de inclusión. Si abogáramos desde la política pública, tiene todo el derecho, además porque ya era estudiante de la institución, pero además la angustia, que claramente es entendible también por parte de los padres, de los pares que estudiaban con la niña, pero entendíamos que el proceso de flexibilización curricular allí también debía hacerse en torno a la permanencia de la niña en la escuela. Encontramos puntos de encuentro fundamentales, y es, por ejemplo, que no iba todos los días, sino que iba solamente 2 veces a la semana, 2 horas durante esos 2 días. Y esto implicaba que estaba incluida dentro del sistema educativo, pero no se le exponía también a muchos procesos. La asignación de tareas, por ejemplo, la promoción es uno de los elementos que aquí más preguntan los docentes. Es, bueno, profe, pero si no ha venido. Bueno, profe, pero ¿y entonces qué le dejo en términos de las tareas a este niño o a esta niña? Y aquí, por ejemplo, lo que se privilegia es el tiempo de calidad de vida y es el tiempo de compartir que tiene este niño o niña con su familia y no en lógica de los aprendizajes que tendría que cumplir según el sistema educativo colombiano. Es difícil, claro. He tenido también, por ejemplo, casos de niños. Tuve un caso particular de una niña Soacha con un tumor que empezó a crecer de un momento a otro. Una niña que nunca había presentado una discapacidad. A sus 10 años empezó a crecer un tumor y empezó a oprimir el nervio óptico, situación por la que hubo una baja visión, pero además empezó a generar las alteraciones en términos del movimiento de esta niña. Sabíamos que su diagnóstico era realmente difícil para su familia y para la institución, pero creo que el proceso más difícil fue poder establecer un consenso con el profesor de matemáticas, porque aunque le decía en infinidad de ocasiones que lo que se buscaba en este caso era que la niña asistiera al colegio porque ella estaba pegada al colegio, porque hacía parte de lo que ella amaba, pues no tenía por qué dejarle los 30 ejercicios que le dejaba el resto de los niños y niñas. Y entonces él decía, ¿pero por qué? Si el resto de los niños y niñas tienen que hacerlo, ¿por qué ella no? Es lo que se le explicaba a ese profesor, porque se está beneficiando el tiempo de compartir con su familia, porque tiene un diagnóstico que reduce su tiempo de vida. No, pero hacer todo el proceso de flexibilización curricular allí fue muy difícil. Y es aquí cuando hablamos de las barreras actitudinales, de esas primeras que citaba la convención, y es lo más complejo. Es decir, la idea de la lógica en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de población con discapacidad sistémica, es que se deben hacer procesos de flexibilización generalmente macro. También contamos con población con capacidad excepcional, talento excepcional y excepcionalidad. Y esto es fundamental de entender, porque asociamos a las poblaciones con
necesidades educativas especiales, y abro comillas porque ya no es el término, ¿cierto?, que acogemos, sino hablamos de poblaciones con discapacidad y o talentos excepcionales en la actualidad. Esto quiere decir que la población con algún talento excepcional o con alguna excepcionalidad tiene alguna dificultad en su aprendizaje. Generalmente sí. No porque no tengan las capacidades para comprender o entender o ir adelante, sino porque ocurre a unas edades muy tempranas y esto les genera una interrelación en términos de lo social en desigualdad con sus pares. Hablamos, por ejemplo, de capacidad excepcional, aquella que se caracteriza por presentarse en términos de un potencial o un desempeño superior frente a los pares, ¿cierto? Entonces, generalmente los niños con talentos excepcionales o con excepcionalidad tienen un discurso más elaborado que sus pares,